Tardes, este vídeo para los estos de Sevilla que se hacen llamar la manada. La manada, dice. Os iba a enseñar yo lo que es una manada buena. Hijos de puta. ¿Eh? La manada, ¿no? Este vídeo lo hago porque la familia de esta chica o de la otra chica que también, la cordobesa y tal, me imagino que tendrán familia. Menos mal que no lo habéis hecho a nadie de mi familia. Os lo digo, menos mal. Menos mal por mí, no por vosotros, porque me busco un bollo que flipas. Bueno, me busco la ruina. La ruina me busco con vosotros directamente. Con los cuatro, ¿eh? ¿Eh, mariconas? Hago el vídeo porque he leído las conversaciones del mundo, del grupito del WhatsApp, de se lleva la burundanga, que bueno, que saco el trasto, que no sé qué, que se mea encima, que le metemos un palizón a un niño inglés y nos follamos a una y 2-0 y para casa, y es tontería. Y veo al gordo ese, le llaman el karma, el gordo, que tienes un palizón, y voy a entrar en estos términos porque con vosotros, mira, os digo una cosa, espero que en Sevilla no sean unos pedazos de maricones y os enseñen lo que hay. Lo que tienen que enseñar, porque es que a vosotros no vale justicia. Para mí, con vosotros, no hay justicia de juzgados. Con vosotros, la justicia de la calle. En vuestro caso, de la calle. Hijos de la gran puta. No va a nada, dice. Suerte tenéis que no estáis aquí. Suerte tenéis. Hijos de la gran puta. Y lo repito, espero que en Sevilla, espero que la gente desde su propio barrio haga lo que tiene que hacer con esta gente, porque no tienen perdón. O sea, no tienen perdón. Que encima se dedicaban, Guardia Civil, que se dedicaban a la violencia de género pero... Mira, es que lo digo. Vaya palizón tenéis todos. Bueno, palizón no. ¿Sabes lo que os hacía yo? Yo os cortaba los huevos a machete. Ni castración, ni química, ni nada. Con un machete encima de la mesa y ¡ras! Y a tomar por culo. Y a llorar toda tu puta vida, hijo de puta.